Al más puro estilo de Bill Murray en la película Atrapado en el tiempo y su interminable Día de la Marmota. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Así es el nuevo anuncio de la Lotería de Navidad, que bajo el título 22, otra vez, nos cuenta la historia de Juan, un malhumorado comerciante interpretado por Luis Bermejo, al que le toca el gordo todos los días. Javier Ruiz Caldera, realizador de largometrajes como Super López o Tres Bodas de Más, es el director de este corte. ¿Qué se siente? Pues lo mismo de ayer, de antes de ayer, de antes de ayer. Muy cansado. Sé que esto tiene una repercusión y que increíble, y a eso es muy emocionante, ¿no? Porque al final, como director, lo que quieres es que lo vea la gente. Pero bueno, hemos tenido mucha suerte con la elección de los actores. Hemos buscado también mucho, hemos discutido mucho, hemos hecho casting, pero Luis Bermejo, el protagonista, o Fabia, la chica, o Chiqui, la dueña del bar, es que todos creo que están muy bien dirigidos, también es cierto, pero dirigir es escoger también. Un saludo a mi primera exnovia, que decía que era un gafe. 14 gordos llevo ya. La racha ganadora de Juan solo se romperá cuando comprenda el verdadero sentido de este sorteo, que vuelve a utilizar el eslogan "El premio es compartirlo". Es nuestro número, nos ha tocado a los dos. Este año, solo en su primer premio, el gordo tocará a 400.000 euros por décimo, 680 millones en su conjunto. En total, el sorteo extraordinario de Navidad emitirá 170 millones de décimos y repartirá unos 2.800 millones de euros en premios.